Breves informativas a la hora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, afirma que la mora judicial no existe en algunos juzgados y en otros es poco. De dependencias jurisdiccionales con cero mora judicial, es decir, cortes, tribunales y juzgados, principalmente de paz, que no tienen mora judicial. Y nosotros resaltamos en el cómputo que hicimos que 43 órganos jurisdiccionales del país tienen cero mora o no tienen mora. Y destacamos entre ellas 8 cortes de apelaciones, incluidas así muy brevemente la de Choluteca, Comayagua, Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, La Ceiba, la Corte 1, la Penal de San Pedro, la del Trabajo de San Pedro y la del Trabajo de Tegucigalpa, según el reporte que me pasan aquí, que es a la última a la que hizo mención usted. Y tenemos el Tribunal de Sentencia de Gracia, Lempira, que no tiene mora, ni un expediente. Y el Juzgado de Letras de Amapala, no tiene mora. Y luego, del número 11 al 43, que serían 32 juzgados de paz de lo civil y de paz penal y contra la violencia doméstica que no tienen mora, para hacer un total de 43 órganos jurisdiccionales, datos reales, según las estadísticas, que no tienen mora. La Universidad de Agricultura en Catacama celebra su 65 aniversario. Hoy estamos arribando a los 65 aniversarios de la Universidad Nacional de Agricultura. La universidad es un orgullo olanchano. Invitamos a toda la población olanchana que venga a disfrutar del Mariachi Honduras, de los juegos pirotécnicos, una noche de luces. Como un hecho aislado califica el director del Saúl Celaya Jiménez el suceso que se dio con un estudiante de dicho instituto en una colonia cercana. Sí, el alumno andaba con el uniforme del colegio, pero aquí alrededores no tenemos ningún problema en este momento, pues internamente igual, hemos estado tranquilos, en paz, con el apoyo, ¿verdad?, de la policía militar que... Y agradecemos pues que nos estén ayudando. El Ministerio Público y Fusina intervino el Hospital Regional Santa Teresa en busca de documentación por anomalías en compra de medicamentos en la administración del 2009 al 2013. Un contingente del Ministerio Público con autoridades de la policía y venían pues a revisar y investigar sobre documentación que se tiene dentro del hospital del 2009 al 2013, se nos especificó, ve lo de almacenes, ve lo de lo demás, a lo cual el hospital, pues estamos abiertos a toda la investigación que se quiera, que haya que hacer. Casa Alianza atribuye que grupos organizados en confabulación con el gobierno están detrás de muertes de jóvenes de estudiantes. Honduras tiene una tasa de 30 homicidios de niños y niñas por cada 100.000 habitantes, la que es la más alta de Latinoamérica. Y evidentemente nosotros vemos traducido eso en mucho luto, mucho dolor. Hay mucha hazaña al momento de asesinar a los niños, los embolsan, los torturan, las abusan. Estas muertes de niños nos escandalizan. Y desafortunadamente creo que no hemos hecho lo necesario a nivel de familia, de sociedad y de gobierno para proteger a nuestra niñez. Breves informativas a la hora.